Mi nombre es Fabiana Ecos y volvemos de nuevo con una nueva sección de entrevistas de Animepolis News. Y el día de hoy tenemos un invitado especial. Es el ilustrador y dibujante, un mexicano que deja en alto el nombre del país, porque cuenta con más de 500,000 de seguidores en redes sociales, lo que lo convierte en el ilustrador con más seguidores de América Latina. Está con nosotros el día de hoy Axel Art. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas. Bienvenido, Hola, hola. Axel. Tus primeras palabras para los fans de Animepolis News que te estamos viendo, que amamos tus ilustraciones. Pues antes que nada, pues muchas gracias por la invitación. Es la primera vez que hablo contigo y pues y también muy emocionado de estar aquí por primera vez en esta sección. Sí, realmente todos estamos muy emocionados por recibirte aquí. Es un gran honor poder hablar contigo. Ah, gracias. Ahora sí. Comenzamos por una pregunta que tal vez bastantes personas se preguntan, porque ¿cómo te decidiste por adoptar el seudónimo de Axel Art? Que nosotros sepamos, tenías como que un seudónimo anterior y lo fuiste adaptando, aparte que Axel Art es muy fácil de recordar, muy comercial, ¿cómo llegaste a esa conclusión, que ese debía ser tu seudónimo? Pues realmente, bueno, hace ya bastantes años yo era muy, bueno, sigo siendo muy fan de un anime, ahorita ya no tanto, que se llamaba Toaru Mayuxu no Index, que era un anime de ahí de por los años 2010, por ahí, más o menos. Y había un personaje que se llamaba Accelerator, que era como que un personaje así muy, como que es como albino, que era súper poderoso, bien edgy, ¿no? Pero la neta, sí, en ese tiempo me encantó mucho el personaje, entonces yo lo adapté como mi seudónimo, pues, el Accelerator. Hubo un tiempo en que yo tenía una página de memes, o sea, yo antes de ser ilustrador, yo tenía una página de memes donde hacía memes de anime, hacía mil cosas. Entonces, en ese momento se llamaba Accelerator Art, porque también en ese momento yo había comenzado a hacer como unas tiras ahí, random de cosas que me pasaban. Pero como que Accelerator era muy, muy, muy largo. Se me hacía como que demasiado, complejo. Y entonces dije, pues vamos a reducirlo un poco. Entonces ahí fue cuando se me ocurrió ponerle, pues, Axel. Porque mis cuates no me decían Accelerator, me decían el Axel. Porque tampoco van a decirme Accelerator todo el tiempo, ¿no? Pero sí, y en ese momento, pues, pues todos me decían, ¿qué onda? Dile al Axel, al Axel, y ahí se me quedó. Y hasta muchos pensaron que yo me llamaba Axel, como tal, así con X. Entonces, fue que, pues, prácticamente todo mundo me conoce como el Axel, y entonces fue que ya lo reduje a eso, y le dejé el art. Y ya de ahí nació Axel Art, desde hace ya 5 años, sí. Pues muy buena decisión, porque actualmente es un nombre muy conocido y definitivamente muy fácil de recordar, que Accelerator Art. Y ya que entramos, muchos también han pensado de nuestros seguidores que tu nombre real es Axel, cuando que yo sepa no es así. Así que por favor, acláranos. ¿Cuál es tu verdadero nombre? Mi verdadero nombre es Jorge Victoria. Soy oaxaqueño, tengo actualmente 26 años y pues, ajá, o sea, aunque fíjate que toda mi vida siempre me han dicho por otros nombres y no, casi nunca como Jorge como tal. Entonces, siempre he pasado como de apodo en apodo. Entonces ahorita, pues, me dice más el Axel. Entonces, pues prácticamente a veces reconozco más ese nombre que mi nombre real, que es Jorge. Pero sí, ese vendría siendo como que mi primer nombre, sí. Así que ya saben, chicos de Animepolis, ese es su verdadero nombre, no es Axel. ¿Y desde qué edad empezaste a tener un gusto por el dibujo? ¿Desde qué edad empezaste a dibujar? Pues yo desde que tengo uso de razón, a mí me gustaba mucho dibujar. Me acuerdo que en el kinder yo sí, bueno, en el kinder todo el mundo dibuja, ¿no? Todo el mundo estamos como en nuestra Claro. etapa así, de dibujar, pues. Pero como que con el tiempo mucha gente empieza a dejarlo, ¿no? Como que se interesa en otras cosas y ya no. Pero a mí siempre me siguió llamando la atención. Siempre estuve dibuje y dibuje. Mi mamá me compraba como un montón de libretas de hojas blancas porque me la pasaba dibujando todo, o sea, dibujando
animales, dibujando carros o dibujando por ejemplo, en ese tiempo yo ya estaba viendo anime de, por ejemplo, Yu-Gi-Oh, me gustaba mucho Yu-Gi-Oh. Entonces, yo dibujaba como mis propias cartas, digamos, como que las diseñaba y todo. Y a partir de ahí, pues me agarró ese gusto, o sea, me dio mucho, siempre me tuve como una facilidad para dibujar, porque incluso cuando ya estaba como en la secundaria, pues siempre cuando hacían el trabajo en equipo, decían, ah, no, pues él para el Polo es para que dibuje los ejemplos y todo. Claro. Y pues desde ahí, ya más tarde, cuando salgo de la secundaria, entro a una preparatoria de artes y ahí comienzo todavía a agilizar más todo lo que es la teoría de arte, todo lo que es historia, prácticas. Empecé como a interesarme más como de este lado profesional, de que yo sí, a lo mejor sí quiero Claro. dedicarme pues a esto, a crear, solamente que no sabía cómo. Porque en ese tiempo yo creí que me iba a volver como un tipo de pintor, así, pero más más tradicionalista, pues. Más así de galerías, o esculpir, o hacer fotografías. Entonces, no sabía. Yo lo que quería más que pintar y así, que me gusta mucho contar historias a través de no sé, de animación o de un cómic, o no sé si voy a hacer una película. No sé si quiero trabajar, por ejemplo, haciendo concept arts para cine, para videojuegos, no sé, pero yo sabía que esa era mi línea. Entonces, pasa un tiempo y comienzo a conocer lo que es la ilustración digital, porque, por ejemplo, aquí en Oaxaca hay una convención de anime que se llama El Imagina. Y yo recuerdo que el Imagina siempre se promocionaba con unos carteles que estaban diseñados muy padres. O sea, hay un ilustrador que es como mi sensei, de Danjael Art, y él era como el encargado de hacer los diseños originales porque to todos los años, cuando hacían una edición de la Imagina, como que la mascotita de la convención Claro. la caracterizaba, ¿no? Un día es una de dragón, otro día es el espacial, otro día es como de circo, otro día es más regional. Y yo me empecé a ver así como, dije, oye, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hacen esas ilustraciones? Porque dije, esto no es como tal pintura, pues esto se ve hecho computadora. Fue ahí que pues me puse a investigar cómo se hacía la ilustración digital. Aprendí que necesitaba una tableta, necesitaba una computadora o algo similar. Y a partir de ese momento, pues creo que llegué a vender una guitarra que yo tenía, porque también se me cruzó por un momento ser músico. Y yo ya ni la tocaba, entonces dije, ah, pues la vendo. La vendí y ya me compré como mi primera tableta. Y en ese momento fue que ya empecé como a experimentar, porque al principio como que no me acostumbraba, porque yo estaba muy acostumbrado a todo papel o todo Claro. pinturas. Como que estuvo arrumbado un año, así como que no la encontré. Pero termino la preparatoria y consigo un trabajo, me metí de mesero en un antro. Entonces yo todas las noches, por ejemplo, regresaba y pues a esa hora pues ya llegaba ya de madrugada. Entonces tampoco podía ponerme a encender todo, ¿no? Claro. Entonces ahí fue cuando empecé a practicar, por ejemplo, sacaba la tableta y me ponía a dibujar aunque sea un par de horas antes de irme a dormir. Es entonces que sacan como una convocatoria para hacer un manga latino. No me acuerdo cómo se llamaba la revista. Bueno, sacan un concurso donde creo que el ganador se iba a llevar como 7,000 pesos o algo así, ya más aparte te iban a publicar en la revista. Claro. Y entonces yo me ilusioné mucho, me dije, oye, pues la neta es un dinero que me serviría mucho. Y porque estaba pasando como por unos problemas económicos en esa época. Y aparte, pues no manches, ya empezaría con mi carrera de esto, de ilustrador. Por Y supuesto. pues todas las noches regresaba y del trabajo y órale a dibujar un poquito de mi one shot. Terminaba este one shot, lo mandé a la revista y pues resultó que no quedé. De hecho, no quedé como ni en nada, pues. Pero siento que a partir de ahí,
O sea, sí, en ese momento me decepcioné, pero como que agarré mucho callo a la tableta por haberme obligado a dibujar todos los días. Entonces dije, bueno, este cómic lo voy a publicar de manera independiente en mi página de Facebook. Lo publiqué, sí, alcanzó seguidores, hubo gente que sí le gustó mi historia y pues pues me animé, ¿no? Que hubo gente que sí le había interesado. Claro. Y a partir de ahí, pues ya lo demás empecé, luego saqué una primera tira de Coronita Chan, que es como una versión antropomórfica de cervezas, se volvió Sí. viral, luego hice un fanfic de los chicos del barrio que también se volvió viral, y a partir de ahí, pues despegó, empezaron a llamarme a eventos, empezaron a llamarme a participar en muchas cosas. Y pues han sido 5 años de que han ido para arriba, para arriba, para arriba, y pues sí estoy bastante, bastante contento con eso. Me alegro. Y también nos comentaste que, claro, esa etapa de autodescubrimiento, el kinder, todos siempre nos pasamos esos años, primeros años dibujando, pero muchos los dejan. ¿Tú recuerdas qué es lo que te atraía tanto de dibujar que continuaste hasta la actualidad? ¿Qué me atraía tanto? Buena pregunta. Es que te digo, o sea, yo llegaba y, por ejemplo, había un carro que me gustaba. Por ejemplo, en este tiempo me gustaban mucho los autos porque creo que mero se había estrenado Need for Speed. No, Need for Speed. Rápidos y Furiosos, la primera. Y en ese momento yo decía, no manches, qué bonitos carros. Y yo empezaba a. Dejé de dibujar como animalitos y así. Y empecé a dibujar más carros. Y empecé a notar cómo, desde ahí, como si lo veo desde, por ejemplo, toda la cabina, si veo los detalles de los faros, los detalles del espejo, de las llantas. Yo dije, oye, pero esto lo tuvo que diseñar alguien, ¿no? O sea, alguien pensó también cómo se iba a ver el carro, primero lo dibujó, lo diseñó. Y entonces a mí me empezó a llamar mucho la atención eso de empezar a hacer como concept arts, digamos, ¿no? Conceptos de arte. Porque, por ejemplo, ya después empecé a dibujar. Yo soy muy fan de los videojuegos. Y empecé a dibujar como mis propios videojuegos. Así, ah, yo quiero que el jefe, que el soldado sea así, y los enemigos se van a ver así, los tanques se van a ver así. Y como que esa capacidad de poder crear como un mundo a través de trazos de imágenes. Y ya se lo puedes enseñar a alguien más. Porque generalmente muchas veces cuando se queda en plática, pues nada más ellos como conceptos, ¿no? Pero una Claro. vez que tú lo creas en una imagen, es como que más fácil para las personas conectar con lo que tú estás imaginando. Y eso es algo que a mí siempre me ha gustado, porque yo luego era muy, se me dificultaba mucho expresarme. Aún se me dificulta un poco. Y pues muchas veces una imagen vale más que 1000 palabras y eso hago. Plasmo mis ideas en dibujos y a la gente le gusta bastante. Y creo que por Muy, eso. muy interesante. Ya sabemos, si en algún momento alguien siente eso, ya sabe por qué camino hay que ir. Y háblanos de tu experiencia con Coronita Chan. Creaste la tendencia de humanizar productos. Fue realmente una creación muy viral. ¿Cómo fue tu experiencia? Fíjate que justamente esto estaba ocurriendo cuando yo ya estaba en la universidad y ya había estado un rato pues haciendo cosas, ¿no? Pero no eran como la no no ya todavía no llamaba tanto la atención, pues no tenía tantos seguidores. Entonces yo me acuerdo Claro. que en ese tiempo ya había un par de cómics que en su momento eran muy famosos, o sea, como que se habían vuelto virales, pues. Y a mí también me llamó la atención porque me dio risa. Creo que era una versión como japonesa, como si fuera un manga, pero de un norteño. Pero así que era así como que muy sicario y que no sé qué cosa. Pero lo adaptado de tal forma que pareciera un manga shonen, así como de que, oh, pariente Kun va a venir aquí, y no sé qué cosa. Y me dio, se me hizo bastante llamativo cómo a la gente le gusta eso de mexicanizar conceptos japoneses. Entonces, después vi otro que fue como una inspiración un poquito más directa,
de otro ilustrador que ahí sigue todavía, que hizo como una versión humanizada de Valentina, una salsa Valentina. No sé si en Perú hay salsa Valentina. Creo que sí, creo que sé a cuál te Es refieres. como una naranjita con una etiqueta, etiqueta amarilla y dice Valentina. Bueno, es que haz de cuenta que Valentina es como que la salsa más famosa aquí de México, pues es como que la que usan en las botanas, en las cervezas, en todo. Todos Entonces, lados. en todos lados. Y esa persona pues lo hizo, o sea, lo hizo así con su salsa y me gustó la idea. Y entonces un día yo iba regresando iba yo para la universidad. Y yo iba pensando, oh, me gustaría hacer como algo así, ¿no? Algo también como para hacer el mame. Entonces dije, pero ¿qué puedo hacer? Dije yo. Pero no sé por qué en ese momento de la nada se me vino la idea de coronita, así en el camión de la universidad. Porque, por ejemplo, la coronita, pues no sé si la conozcas, es una cerveza, pero que es más pequeña del usual. O sea, es más, las cervezas por lo general son como. Ajá, es que hay una cerveza que se llama Corona. Es una de, ¿cómo qué será? Ajá, como de ese tamaño, digamos, ¿no? Pero hay una versión como chiquita, que es así como más chaparrita, que se llama coronita. Eso lo dan más en las bodas para que no se caliente tan rápido la cerveza. Se me hizo gracioso pensar en coronita como en un personaje chiquito, que está como rodeado de muchas cervezas que también están compitiendo, ¿no? Y llego, y en ese tiempo le hablé a una amiga de la universidad y le conté mi idea, pero como que dije, pero es como que muy tonto, dije yo, ¿no? Se me hace como que muy poco llamativo. Pero ella me dijo, pues hazlo, dice, a veces la gente le gusta consumir esas cosas aunque parezcan tontas, dice, ¿no? Y dije, pues va, ¿no? Ella como que me animó. Y en ese momento llego a mi casa, hago como que la primera tira. La publico en la. Me acuerdo que yo en ese tiempo publicaba también en una página de memes, otra de memes aparte, que no era mía. Y como yo era como administrador, publiqué ahí mi primera tira de coronita. Y como la página sí tenía sus seguidores, de repente veo que, pum, cuando veo 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, así yo nunca había visto tantos likes. Para ese momento yo llegaba máximo como a los 50, 40 likes. Y de repente, pues, se fue para arriba. Y entonces, la gente empezó a llegar a mi página de arte. Y entonces dije, ah, ok, voy a empezar a hacer como una segunda tira. Voy, y lo mismo, también se vuelve viral, todo el mundo empieza a decir coronita, coronita, coronita. Y llegó un punto en el que, me agradó la idea, por ejemplo, de hacerla así como de bonita. Y, no sé, me gustó mucho el personajito. Y entonces decidí como ya volverlo parte como de mi marca, pues, o sea, de que sea parte de Axelar. Ella se volvió prácticamente el rostro de Axelar. Aún lo es, yo siento que aún lo es, solamente que le he descuidado últimamente. Pero a partir de ahí, de esa primera tira, fue que la gente llegó para que pudiera conocer mis otros trabajos. Porque la gente estaba ahí por Coronita, pero un día llegué y publiqué el de KND. Y gracias a eso, pues se fue para arriba. Y pues sí, es como que es la mascota de la mascota de Axelar. La primera que se hizo viral. Ajá. Aquí la voy a dejar. Ah, entonces así es como que con Coronita empezaste a atraerlas a las personas y cuando ya publicaste el KND de los chicos del barrio, ya todo subió y se fue para arriba. Sí. ¿Y Sí. cómo fue que te decidiste por ese proyecto? ¿Cómo surgió? ¿Surgió de la nada? ¿Un día te llegó la inspiración? ¿Qué fue lo que pasó? Fíjate que esa era una idea que yo ya la traía desde hace tiempo, porque KND, los chicos del barrio, era como mi caricatura favorita de niño, era la que más veía. O sea, yo siempre me sentí como que muy identificado con Número 4. Entonces, no sé, fíjate que llegó un momento en que dije, oye, pero ¿qué habrá sido de ellos, no? O sea, ¿qué habrán crecido? ¿Qué problemas habrán tenido? Y dije, oye, ¿por qué no hay un cómic así de ellos ya como adultos? Creo que sí hubo uno que otro por ahí, pero yo quise como que plasmar mi idea. Y en ese tiempo, cuando yo empecé a dibujar a los chicos del barrio, yo tenía que unos
20 años. Ajá, tenía como unos 20, 21 años. Y pues yo venía de pasar por una época muy difícil, o sea, como que tuve una adolescencia como que muy turbulenta. Y también, también venía como con unas ciertas ideas, ¿no? Así como un poquito de depresión, por los problemas económicos que estaba pasando en ese momento, como que también, como que me Influyeron. influyeron. Entonces dije, pues, a ver, ¿cómo haría que los chicos del barrio como que pasen por problemas como los que yo estoy pasando? Dije yo, ¿no? O sea, ¿cómo afrontas esta adultez? Porque yo ya tengo 20 años, ya, ya se me considera pues un joven adulto. Y Claro. aún así me sigo sintiendo como que no estoy del todo, pues del todo seguro de qué quiero hacer de mi vida. Entonces, lo plasmé, todas esas ideas los plasmé, los fui plasmando poquito a poquito en KND, y vi cómo la gente conectó mucho con esa historia, porque como que la gente también estaba pasando por este problema de que éramos adultos jóvenes, pero que todavía nos sentíamos como chamacos. Pero ya teníamos que empezar a afrontar por ejemplo, los problemas de la vida, pagar una renta, empezar a trabajar. Si tienes pareja, ¿cómo vas a afrontar tener un trabajo, una familia, mil cosas? Entonces la gente conectó mucho con esa historia y al mismo tiempo también me sirvió como de desahogo. Porque si noté cómo el cómic duró como unos 3 años, pero sí noté cómo iba cambiando los personajes junto conmigo, porque yo a los 23 años yo ya estaba un poquito ya más estable, ya había levantado Axelar, ya sabía más o menos qué quería hacer de mi vida, y entonces sí, sí noté cómo también los personajitos iban cambiando, iban volviéndose más, ¿cómo se le diría? Más positivos, ajá, como que más positivos, o sea, como que encarando esta nueva etapa de la vida con toda la madurez que se pueda y con mucha alegría, pero sin olvidar de dónde vienes. Entonces, a partir de ahí, pues, pues te digo, KND al final le gustó a mucha gente, le hicieron videos, le hicieron, Sí. me iba, a convenciones y me decían, no manches, es que tu historia me ayudó un chingo y que no sé qué cosa. Y eso me gustó mucho, o sea, que haya ayudado también a mucha gente como yo, a que, pues, de alguna forma verse como representados, ver ahí que muchos tenemos los mismos problemas, pero que al final del día pues estamos juntos en esto y de que podemos seguir creciendo juntos. Eso creo que será el lema de mi disculpe, el lema de mi cómic. Por supuesto, fue un muy buen final, un final muy especial que todos esperamos durante mucho tiempo. Y claro, los personajes fueron evolucionando, fueron creciendo también a la par contigo. Y se nota mucho la evolución desde los primeros capítulos hasta el último. Y por último, ¿hay algún mensaje que quisieras decir para los que quieren iniciarse en el mundo profesional de la ilustración? Un consejo. Bueno, en la ilustración digital hay como que muchas formas de volverte ilustrador. O sea, no hay como un solo rubro. Por ejemplo, yo soy independiente. Yo me dedico más que nada a monetizar cosas en Patreon, a hacer comisiones, a hacer así. También puedes entrar en el mundo digital a través de un proyecto, ¿no? No, yo quiero sacar un cómic, o yo quiero trabajar para tal empresa, ¿no? O quiero, no sé, hay muchas formas de afrontar esto. Pero todo lo que tienen en común es que, bueno, lo que yo me hubiera dicho en ese momento es que no le tengas miedo a tus ideas. Tus ideas son muy buenas, solamente que uno tiene que ir aprendiendo a cómo contarlas. Porque te digo, no hay ideas malas, solamente hay ideas que son mal ejecutadas. O no, o se quedan como hasta la mitad. Entonces, va a haber frustración, ¿no? Muchas veces tu trabajo, a lo mejor no va a llegar a mucha gente, no vas a alcanzar muchas veces la calidad que a ti te gustaría, porque los artistas somos muy luego destructivos con nuestro propio trabajo. Entonces, todo el tiempo estamos diciendo, no manches, yo este dibujo está bien feo, ¿cómo se me ocurrió? Que bla, bla, bla. Pero al final del día, la cosa es dibujar sin miedo a que te juzguen, a que no voy a llegar a esto, no voy a llegar al otro. Porque conforme vas como que creciendo po poquito a poquito, como que vas falla y error, viendo qué sirve, viendo qué no, qué te gusta más, qué no.
Entonces, yo creo que eso es lo que yo le podría decir a los que estén empezando, que no teman a esto, que se aviente, pero con mucho mucha autocrítica, mucho ir aprendiendo y de lo que estás haciendo, abrirte a que te den consejos, porque muchas veces uno como que se calla de no oír los demás. Pero pues ir tomando lo que te sirve, porque también luego hay comentarios muy destructivos y luego pues esos pues no te aportan nada. Claro. Entonces sí, creo que eso es lo que le recomendaría, que empiecen a dibujar hoy, no mañana ni pasado, ahorita ponte una libretita, 5 minutos, ponte a dibujar. Y poquito a poquito las cosas van llegando. Muchas gracias. Un gran gusto tenerte aquí en nuestro segmento de entrevistas, Axel Art. Una despedida para los chicos de Nimepolis News por habernos visto todo este tiempo esta gran e interesante entrevista. Ya saben, no dejen para mañana lo que pueden hacer hoy. Axel Art lo acaba de decir. Ah, muchas gracias por la invitación y pues cuando quieran, aquí está de nuevo. Un gusto. Adiós, chicos de Animepolis News. Cuídense y nos vemos en otra entrevista muy, pero muy pronto.